Pues esta mañana muy temprano el INEGI dio a conocer el dato de inflación al mes de junio. Tal como lo esperaba el mercado, pues continúan las presiones en el tema de los precios y por cuarto mes consecutivo la tasa de inflación tiene incremento, está a tasa anual en 4.98%, prácticamente 5%. Para platicar de este tema y le damos las gracias que esté con nosotros esta tarde, está James Salazar, es subdirector de análisis económico en Cibanco. James, muy buenas tardes. Hola, Rogelio, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ti. Pues, ¿qué te parece este dato de inflación prácticamente rozando el 5%? Sí, la verdad es que alto. O sea, como bien comentabas en la introducción, ya cuatro meses continuos con subidas a tasa anual. Sí. Supera expectativas otra vez. O sea, porque sí esperábamos un rebote, pero no un rebote tan fuerte. Uh-huh. Podríamos achacarlo a decir, ¿sabes qué? Pues está concentrado sobre todo en productos agropecuarios, donde no hay mucho control. Uh-huh. Depende de otros elementos como sequía, lo que sucedió con el aguacate, o incluso por momentos a lo mejor hasta las fuertes lluvias que pudo haber en algunas regiones, pero la realidad es que también reflejan o están reflejando un poco el tema de demanda o de actividad económica. Hay que recordar el año electoral, sobre todo en mayo y junio hubo incrementos fuertes en gasto público y esto al final de cuentas pues, se traduce en una mayor demanda y eso también puede generar algo de presión. Entonces, cuando uno ve el encabezado, como dice, cercano al 5%, pues parece que se empieza uno a encender un poquito los focos, no una alarma, no una alerta como tal. Pero bueno, se rompe esta inercia de proceso desinflacionario. La buena noticia, aquí quiero nada más enfatizarlo, es que la parte subyacente, que esa es donde hay un poco más de control en términos de lo que podría impactar la política monetaria, está bajando. Sí. La tasa anual se moderó a su menor nivel en prácticamente dos años, y esto es importante porque, digo, baja despacio, bueno, así está construido ese índice para que suba o baje despacio, pero lo importante es que no rompiera esta inercia, porque habíamos visto en la segunda quincena de mayo y en la primera de junio algunos incrementos en este rubro, y parece que vuelve a retomar esta senda a la baja, sobre todo muy enfocado en la parte de productos alimenticios y servicios que sigue siendo altos, pero se moderaron un ligeramente. Entonces, digamos que un reporte mixto al final de cuentas. O sea, nos preocupa el problema de que tenemos una tasa anual cercana al 5%, pero hay que matizarlo un poco que la parte subyacente es así, y al final de cuentas es en lo que debería enfocarse, por ejemplo, Banco de México a la hora de definir su política monetaria. Por supuesto. James, esta resistencia a que baje la inflación, ¿cuánto más se podría extender en el entendido de que, pues en la última parte del año, bueno, ahorita viene el regreso a clases en un par de meses, ¿no? Y después en la última parte del año, pues también cíclicamente hay presiones en los precios. Sí, digamos que por puro efecto base nos puede alcanzar cerrar el año en niveles cercanos a los 4.40, 4.30. O sea, sí hay posibilidades de que veamos un regreso en términos anuales, sí. Pero en el Inter, como bien comentas, hay algunos elementos estacionales que pudieran provocar que supere el 5%. Uh-huh. El problema de ello es que se genera, y seguramente los que nos escuchan lo han verificado en otras ocasiones, es que estos famosos efectos de segundo orden, ¿qué significa? Que entre más tiempo pase que los precios se mantengan altos, ya sea frutas y verduras, sí, o algunos servicios, pues terminan contaminando y contagiando a otros precios. O sea, lo claro, que no quisiera Banco de México es que esto, al final de cuentas, pues sí está muy concentrado, focalizado en ciertos productos, pero que se vuelva un tema generalizado. Entonces, digamos que no va a ser una tarea fácil, pero todavía hay margen para pensar que hacia finales de año podríamos ver niveles un poquito más abajo. Sí, parecería que en el análisis ya hacia adelante se tendrá que incorporar el tema del cambio climático pues en las expectativas de precios, sobre todo en la parte de alimentos, ¿no? No, claro, o sea, como bien lo comentas, o sea, primero está la parte de sufrimos todo el tema del fenómeno del Niño, ¿no? Todas uh-huh. estas sequías, escasez de lluvia. Ahora estamos en la parte contraria, que bueno, hay lluvias, toda esta parte del fenómeno de la Niña. El problema es que también puede generar daños, o sea, todos estos más huracanes masivos o ciclones o tormentas, pues pueden terminar dañando las plantaciones, la producción de ciertas, sobre todo en la parte de hortalizas o en berries, y tener otros impactos negativos distintos a los que se observó
en la de la sequía. Entonces, sí, efectivamente, es un tema que incluso Banco de México lo ha comentado en otras ocasiones. Digamos que se le complica un poco el panorama en el accionar, porque tienes esta presión que parece ser un poco más fuerte de lo anticipado. Se vienen episodios de volatilidad por el tema político interno, sí, y el tema externo de las elecciones, sobre todo en Estados Unidos. Digamos que no va a ser fácil el volverse a atrever. Ya lo comentó la gobernadora después de la reunión, que les gustaría volver a recortar tasa de interés, pero las condiciones empiezan a complicársele un poquito. Entonces, no tiene una tarea fácil el Banco de México en ese tema, ¿no? Claro. En sí, Banco, ¿qué están esperando? ¿Las tasas podrían reanudar su descenso hasta 2025 o a final de año? Fíjate que nosotros pensamos que pudiera pasar algo similar a lo que haría la Reserva Federal, ¿no? O sea, la apuesta que tenemos nosotros con la Fed es dos recortes, en septiembre y diciembre. Banco de México, la siguiente reunión es en agosto. No creemos que le vaya a dar margen el tema de la inflación para bajarlas. Pero a lo mejor en septiembre y diciembre, igual como la Fed, pudiera darse el caso. Entonces sí, seguimos pensando que pudiera haber por lo menos otros 50 puntos de recorte en la tasa de fondeo. Exactamente. Esto, pues, el hecho de que prevalezcan tasas de interés altas, es decir, dinero o financiamiento más caro, al final le pega a la economía. Y lo estamos viendo ya. O sea, esperábamos, por ejemplo, una primera mitad de año fuerte, sí, o con cierto dinamismo, sobre todo por el tema del político, el ciclo electoral, que generalmente ha coincidido con un ciclo económico de mayor vigor. No fue así, o sea, hubo un atorón económico. Y la perspectiva no es muy distinta para esta segunda mitad. Entonces, y gran parte o buena parte se explica por ya la continuidad de muchos meses con altos niveles de tasa de interés, pues merma las decisiones de inversión y de consumo y por ende de la actividad económica. Claro. En sí, Banco, ¿qué están esperando tanto en inflación como en el crecimiento del PIB para el final de 2024, James? Nosotros para cierre de año en inflación traemos 4.35 y en el PIB traemos 2.10%. Exactamente. Todavía están pensando de que el PIB estará arriba del 2%. Todavía. La verdad es que estamos siendo optimistas porque la primera mitad muy probablemente vamos a estar en estos niveles, entre 2 y 2.1. Entonces, por puro efecto base nos puede dar, porque hay que recordar que en la segunda mitad del año pasado también se perdió algo de fuerza. Y esta comparación o esta base comparativa menor es lo que pudiera mantener o sostener un 2%. Pero sí, en estos momentos podríamos sonar hasta del grupo de optimistas con un crecimiento. Sí, claro. James, finalmente, el hecho de que pues las presiones inflacionarias continúan y por tanto pues vengan revisiones salariales, ¿en qué medida también puede pues presionar muchas de estas negociaciones? Sí, aquí digamos que hay una postura o hay varias posturas sobre el impacto que tienen estas revisiones al alza que ha habido en esta presente administración en el salario mínimo. Es un tema muy muy relevante y la realidad es que no nos logramos poner de acuerdo, pero lo que sí es un hecho es que en el acumulado, o sea, lo que se ha traducido es una mayor actividad o un mayor consumo. Uh-huh. Y esto, al final de cuentas, pues son presiones inflacionarias por el lado, claro, de la demanda. Entonces, digamos que sí hay un impacto y esto se puede convertir en espiral. Por eso es que se ha dificultado regresar a la meta del 3%. Y mismo Banxico, en sus últimas estimaciones, la ha pateado hacia finales del 2025. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que la dinámica que trae la economía mexicana, pues luce difícil alcanzar estos niveles de precios. Digo, le va a ayudar que baje la actividad económica en este 2024. ¿Y qué va a pasar en 2025 con la nueva administración? Pues hay que esperar sobre todo el tema del gasto público. ¿Sí? Porque si sea un recorte muy fuerte, pues este atorón va a seguir seguramente ayudándole al tema de las presiones inflacionarias. Pero si no, si se busca dinamizar el gasto público a partir del 2025, pues muy probablemente pues vamos a seguir batallando. La inflación va a costar trabajo que baje, claro. Pues James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, gracias por ayudarnos a entender pues qué está pasando con la inflación en nuestro país y qué podríamos esperar para pues los próximos meses. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Un saludo para todos.